vamos a presentar una aplicación móvil que va vinculada a la web municipal, en la que ya llevamos trabajando durante muchos meses. Una aplicación que permite a no solo a los vecinos, sino también a los turistas y visitantes, tener en la mano toda la información acerca del municipio. A diferencia de lo que veníamos mostrando hasta ahora, las nuevas tecnologías, siempre vinculábamos todos los servicios administrativos con la parte de la información a los turistas. En esta ocasión hemos querido separarlo para que los turistas y visitantes puedan acceder de forma mucho más cómoda a toda esa información. Así que a través de esa aplicación móvil habrán dos apartados, un apartado que pone portal del visitante, que luego Yurena entrará en más detalle en esa parte, y otra que pone portal del visitante o turista, donde tendremos toda la información en dos idiomas, en español y en inglés. Como pueden ver en la pantalla, lo vamos a poner ahora, en esa información inicial además tenemos un nuevo producto que presentaremos a lo largo del día de hoy, que son dos rutas audioguiadas, que es un poco la estrella de esta aplicación móvil. Bueno, ahora sí, en la pantalla se puede ver esos dos apartados que decíamos inicialmente. Si entramos en el apartado del portal del visitante, ahí podemos acceder en primer lugar a toda la agenda cultural que ofrece el municipio como recurso turístico. Saben que la Orotava siempre ha sido un referente en cuanto a la cultura. Una agenda actualizada donde aparece durante todo el mes las distintas actividades que tienen que ver en cada uno de los recursos culturales que posee el municipio. Hay un menú principal donde aparecen también todos los recursos y productos turísticos que ya ofrece la Orotava, no solo desde el conjunto histórico, sino también desde la Cota Cero hasta el Parque Nacional del Teide. Como saben y siempre destacamos, la Orotava es el único municipio de toda España que va desde la Cota Cero a los 3.718 metros, porque la mayor parte de la superficie del Parque Nacional pertenece al municipio. Y eso abarca que tengamos una gran oferta de productos turísticos a lo largo de los diferentes pisos de vegetación que forman parte del municipio. Como ven, tenemos un bloque diferenciado del conjunto histórico, porque es uno de los elementos más destacados que posee la Orotava. Tenemos otro apartado también de los espacios culturales, que también es una de las mayores demandas que observamos en la oficina de turismo. Cada vez son más los turistas y visitantes que vienen atraídos por la oferta cultural que ofrece el municipio. Otro apartado, los museos, que también posee una entidad muy importante en la Orotava. Tenemos 5 museos a lo largo de toda la geografía municipal, con diferentes temáticas cada uno, donde aparece su apartado, pues aparecen los horarios, la información del mismo, las actividades que ofrecen cada uno a lo largo del año. Otro apartado también para la restauración, bodegas, eventos, los alojamientos, que también tenemos algunos hoteles en el conjunto histórico con encanto dentro del municipio. La zona comercial, que también es otra de las ofertas turísticas importantes que tenemos, áreas recreativas, actividades deportivas, las playas, las tradiciones y las fiestas. Y como decíamos, otra luego cómo llegar, el mapa también que tenemos en idioma. Y como decíamos, como producto estrella, las audioguías, que es la que ahí me voy a detener con mayor detenimiento. Unas audioguías que hemos trabajado ya desde hace un año y medio para poder presentar hoy un producto de calidad, en la que también se ha trabajado con la Concejalía de Patrimonio Cultural para verificar que toda la información que se dé del conjunto histórico sea veraz y sea certera. Son dos rutas audioguiadas. Seguro que los vecinos del municipio durante hace algún mes habrán visto unas chapas que están en algunos lugares del conjunto histórico en el suelo, unas chapas metálicas que tienen un número y un símbolo de un caracol. El caracol hace referencia a ese sello de calidad que recibíamos hace un año de Ciudad Internacional por la Calidad de Vida, CITASLOW, cuyo símbolo es un caracol, y en el centro del caracol aparece un número que hace referencia a cada una de las paradas que podemos hacer cuando queramos hacer esa visita autoguiada. La empresa Estacham Producciones, hacemos audioguías, pero también hacemos más cosas relacionadas con el sonido, y somos los dos de la Orotava, Fabián, mi socio que no ha podido venir, y yo. Y el Ayuntamiento de la Orotava contactó con nosotros pues para hacer un producto que se adaptase a este concepto nuevo, que se adapta tanto a nuestro pueblo, que es el de ciudades slow. Que era la idea de que la gente pudiera venir y tomarse su tiempo para visitar la ciudad con sus paradas, su tranquilidad, su posibilidad de sentarse también en los muchos establecimientos que tenemos y, vamos, de dirigir y diseñar su propio día y no ser dirigido por un... que hay gente que le gusta mucho y hay gente que no, dirigido por un grupo que le lleva. Pues como bien decía mi compañera Delia antes, pues me va a tocar explicar un poco pues la parte del portal del ciudadano. Esta aplicación que se presenta hoy pues tiene dos partes, como bien han explicado, pues la parte más destinada hacia el turismo y otra parte pues más destinada pues a los ciudadanos y vecinos de nuestro municipio.
En principio es una aplicación que viene pues a trasladar todos los datos de la página, de la propia página web del ayuntamiento. Y también, como en la parte de turismo, pues en la parte del portal del ciudadano también hay una importante novedad, que es el portal de incidencia. En un principio, pues, como pueden ver en pantalla, vamos a empezar por dos servicios. De esta forma, pues el ciudadano va a tener una herramienta pues eficaz y que va a permitir, pues, en la medida que se pueda, pues una pronta reparación pues de algunas incidencias, ¿no?, que se puedan dar. Tenemos pues la parte de iluminación y la de parques infantiles, y como bien se puede mostrar en la pantalla, pues a través de un geolocalizador, cualquier incidencia que podamos ver en la calle en cuanto a estos dos servicios, pues le podríamos sacar una foto, rellenamos los datos, como está haciendo pues el compañero Tino en este momento, poniendo pues a su vez un correo electrónico, y nos llega directamente al ayuntamiento, y a su vez nosotros pues lo derivamos a las empresas concesionarias que en este caso llevan esos dos servicios. Bueno, como ven, seguimos incorporando a la villa en el siglo XXI. Creo que esto supone un avance importante en esa línea verde-azul, en esa ruta verde-azul, que curiosamente coincide con el fotocol que estamos hoy también poniendo atrás, que justamente aparece el mar con nuestras playas y toda la parte verde que están también atrás. Quiere decir que por coincidencia histórica las dos cosas se han puesto hoy juntas. Creo que estamos ofertando dos servicios importantes. Y coincido con lo que Sara estaba antes hablando. Ni los turistas que vienen, ni las personas que habitan aquí, desgraciadamente, desconocen la idiosincrasia y la historia del pueblo en el cual están. Mayoritariamente la gente no sabe que somos una ciudad por la calidad de vida, que es un título que no tienen mucho. La gente desconoce que somos ciudad ciencia, y somos. La gente desconoce que somos un municipio educador, y somos. Y todo eso creo que da una calidad de vida a la idiosincrasia que nuestro pueblo, que nuestra ciudad, que nuestra villa vende fuera. Por suerte nos visitan cientos de miles de turistas cada año. El grupo puede llegar a un millón, pero caminando, que son los que realmente disfrutan todo esto, pues son miles de los que cada día vienen a pasarse aquí un día. Esto es un producto encaminado fundamentalmente al turista que viene con tiempo, que viene a disfrutar, que viene a patear, que viene a que camine y a que conozca la historia del lugar en el cual está. Somos una villa con una oferta turística extraordinaria. No somos ciudad turística, pero tenemos un reclamo turístico importantísimo. Esos 70, 80 mil turistas que vienen cada año a pasarse aquí un día o dos días, pues tendrán una herramienta, un instrumento de trabajo nuevo, le va a ser muy cómodo, le va a ser pues una ruta para que pueda conocer cosas, y yo invitaría también que a las personas que habitan en toda esta parte norte aprovechen también esto.